Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya aquí en el puesto esperando la clase. Muy bien, hoy se están conectando más, veo, ¿verdad? Sí. Ok, más rápido, más, es lo que quise decir. Bueno, pues vamos a iniciar porque ya es la hora. Ok, bueno, el día de ayer hablamos un poquito de los beneficios del marketing de contenido, ¿verdad? Para una empresa, pues hemos hablado con bastante propiedad y muchísimos días y muchísimas horas en esta clase acerca del marketing de contenidos. Y pues para la estrategia de inbound marketing, la tenemos que implementar, ¿verdad? Sí o sí. No hay otra manera, es una de las grandes aliadas, es la forma en que vamos a llamar la atención de esos posibles clientes. Así que la tenemos que implementar. Entonces, algo que va de la mano para poder llamar la atención de los clientes es el social media marketing, ¿verdad? ¿Alguien había escuchado hablar del social media marketing? A ver, ¿cuánto sabemos ahorita? Estamos poquitos. Ok, bueno, es un término que ha venido creciendo con el tiempo, como ha venido creciendo las redes sociales, porque esto va muy de la mano con las redes sociales y con el complemento que le da al inbound marketing. Y como les decía, que nos ayuda a generar contenidos que llamen la atención. Ahora bien, el social media marketing es la organización de y planificación, perdón, adecuada de los diferentes medios sociales que tengamos a nuestro alcance. Es una vía de comunicación online con nuestros usuarios con el fin último de conseguir los objetivos que nuestra empresa necesita y donde el usuario siempre, siempre va a estar en el centro de la estrategia, ¿verdad? Este también es otro de los temas que yo espero que al final de este curso ustedes se queden con él, ¿verdad? El cliente de toda la vida siempre ha tenido la razón, pero hoy mayormente lo tenemos que meter en el centro de la estrategia y siempre, primero, ponernos en el rol de clientes para ver si realmente estamos cumpliendo con sus expectativas. Entonces, ya hemos visto en esta clase también, precisamente esta semana, de la gran cantidad de personas que interactúan en las redes sociales, que dedican tiempo a las redes sociales. En las redes sociales nos informamos, nos divertimos, platicamos, buscamos cosas y realmente pasamos ahí, ¿verdad? Tenemos un ratito libre, ahí vamos a la red social a ver qué es lo que está pasando. Tenemos en la noche antes de dormirnos, ahí estamos mirando. Queremos buscar una noticia, la buscamos en Twitter. Y así sucesivamente. Entonces, si todos están ahí, repito, si todos nuestros clientes están ahí, ¿por qué nosotros no vamos a estar ahí? Entonces, esto fue creciendo poco a poco. Hace 15 años, una empresa, la verdad es que se mofaba, ¿verdad? Y decía, ay, la red social no es nada, eso es para pasar el rato. Pero fue cambiando de tal manera la dinámica que hoy por hoy ninguna empresa quiere estar, que no tenga su paginita ahí de Facebook, ¿verdad? Que la tenga activa o un perfil en Instagram. Todos queremos estar ahí porque sabemos la cantidad de interacción que hay. Entonces, pero no se puede hacer así de forma, digamos, no organizada. Tenemos que hacerlo de una manera que persiga un objetivo, ¿verdad? Ese objetivo va a ser, pues, que generar más ventas, hacer llegar personas a nuestro sitio web y que en nuestro sitio web allá nos dejen los datos, ¿verdad? Su número de teléfono, correo electrónico, que se vuelvan un leads, ¿verdad? Un cliente potencial. Y luego le empezamos el tratamiento. Pero eso nos ayuda para acumular personas, lo repito, como lo dije ayer, a mayor prospectación, mayor probabilidad yo tengo de cerrar negocios. Entonces, yo tengo que hacer que toda la gente que está ahí, aparte de generarle un contenido de valor, yo tengo que hacerlo de acuerdo a la red social que más utilice mi buyer persona, ¿verdad? Recordemos que siempre vamos a llevar ese orden. Tenemos que saber quién es nuestro cliente y dónde se encuentra nuestro cliente. Y en función de eso vamos a generar los contenidos y los vamos a exponer a la misma vez.
Bueno, acá tenemos los beneficios del social media marketing, ¿verdad? Son varios, la verdad, y quizás hasta más de eso. Pero bueno, dentro de los que más comúnmente se conocen, tenemos que nos genera mayor reconocimiento de marca, ¿verdad? O sea, las personas nos pueden reconocer de manera más rápida. Nos da lealtad con el cliente, una mayor lealtad. Recordemos que hoy tener la lealtad del cliente es básicamente oro puro, porque ya los consumidores digitales no se casan con ninguna marca, salvo que realmente la entrega de valor sobrepase sus expectativas. Entonces, sí, y para eso también tenemos que ofrecerles una experiencia única y estar presente en las redes sociales donde ellos lo están. También nos va a dar la posibilidad de tener nuevos clientes, de aumentar las tasas de conversión, es decir, las ventas, de aumentar el tráfico hacia nuestro sitio web. Además, los costos de poder de comercialización de un producto o de exposición de un producto van a bajar significativamente respecto de lo que podemos llegar a pagar en un medio convencional. También nos va a ayudar a posicionarnos en los motores de búsqueda, ya vamos a ver por qué, y genera más una experiencia más satisfactoria del cliente, genera más interés del cliente y nos va a dar autoridad en ese mundo digital, ¿verdad? Así es que tenemos un montón de beneficios por el que nosotros crear una estrategia de social media marketing que nos permita pues, llegar a cumplir todos esos objetivos. Recordemos que todas las estrategias que nosotros hagamos de contenido, de social media marketing, el inbound marketing y todas las estrategias deben de obedecer a un objetivo en particular, ¿verdad? Ese objetivo general para un tiempo dado que monta la empresa y todo tiene que ir enlazado y tiene que ir en función de conseguir ese objetivo, ¿verdad? Si a usted en la empresa le han dicho, bueno, tenemos que subir las ventas, empezará a ubicar una estrategia que nos ayude a alcanzar ese objetivo, a subir las ventas. Es decir, el social media marketing no es solo por placer tener una red social o varias redes sociales y que nos compartan y que, wow, que nos sigan y todo eso. Miren, en la actualidad, la cantidad de seguidores, la cantidad de followers o likes, perdón, que nosotros podamos tener, en un momento dado viene a ser hasta vanidad, ¿verdad? Porque solo por tener un like no vamos a convertir, pero sí nos va a acercar a la posibilidad de llegar a esa conversión. Por eso es que esta es una gran oportunidad, es un puente que debemos atravesar y debemos atravesar de forma segura, ¿verdad? Y con una estrategia definida. Entonces vamos a ver algunas de estas estrategias, perdón, de estos beneficios para que lo tengamos un poquito más claro. Voy a hacer una pequeña pausa para pasar lista y luego seguir. Acá estamos. Norma Patricia. Presente. Ok. Glenda Natalie. Glenda. Está, no está. Ok. Jacob Isaías. Presente. Muy bien. Mayra Gabriela. Presente. Ok. Andrea Ivonne. Presente. Excelente. Kimberly Alejandra. Presente. Okay. Gabriela Alejandra. Presente. Muy bien. Josué Alexander Flamenco. Mayra Lisset. Presente. Ok. Y Ricardo Antonio. Bueno, solo Jacob representa a los caballeros hoy. No hay más. No han venido, ¿no? Lo han dejado solo. Pero no se preocupe. Lo vamos a hacer parte del grupo, ¿verdad, chicas? No vamos a despreciar a nadie aquí. Que sí, que se incluya. Que se incluya, ¿verdad? Excelente.
Ok, bueno, aumenta la lealtad de hacia la marca, ¿verdad? Recordemos que cada interacción con los seguidores va a generar confianza, no solo a nuestros clientes, ¿verdad? Los que ya nos siguen, a los que ya nos han comprado o han probado nuestros productos o servicios, sino que aquellas personas que son extraños hacia, en un momento dado. Imagínense que usted, por ejemplo, anda buscando zapatos, por ejemplo, y ve una tienda, perdón, ve una página de una marca en particular y dice, bueno, estos estilos a mí me gustan, quiero saber del precio, etcétera, etcétera. Y de repente entra y ve que hay una publicación reciente y las personas están preguntando, pero él no contesta, no contesta en esa página. O si contestan, lo hacen en un periodo de más de 24 horas, etcétera. O sea, es decir, la comunicación, el responder a las inquietudes de esa persona que decidió preguntar es pésima. Y entonces, ¿qué impresión me llevo yo? Bueno, si ni siquiera contestan, ya ni siquiera me da confianza de saber si realmente me van a vender algo bueno o si yo tengo dudas de cuando lo compre, antes o después, si me van a responder o no. Y empieza la incertidumbre. Y empiezo a decir, mejor voy a buscar a otro lado. Recuerdan que ya hablamos de que el cliente es informado, o sea, el cliente, el consumidor digital ya sabe muchos detalles de los productos y lo único que anda buscando es confianza. Y si nosotros no somos capaces de dárselo, alguien más se lo va a dar y se nos va a ir ese cliente. Entonces, cada interacción es importante que nosotras, o nosotros, perdón, le demos salida, ¿verdad? Que lo respondamos. Que, ¿por qué? Porque eso va a hablar bien de nosotros, va a hablar bien de la marca y sobre todo va a generar esa confianza que la persona va a decir, ok, se ve que responden, voy a escribir, voy a probablemente dejar un comentario o vaya de forma privada al inbox, ¿verdad? O a los mensajes directos y ya empezamos la interacción. Entonces es importante darle respuesta para poder generar esa lealtad de marca. Si no, bien difícilmente siquiera vamos a tener el primer contacto. Luego tenemos que saber que nos ayuda a llegar a nuevos clientes. Sabemos perfectamente que a través de la publicidad podemos llegar a un montón de personas, ¿verdad? Que no nos han comprado, obviamente nos ayuda a exponer nuestros productos, pero también tenemos que tener claro que de los contenidos que nosotros subamos, cada blog post en redes sociales, cada imagen, cada video, cada comentario, es una oportunidad para que una persona reaccione, ¿verdad? Y esa reacción, si es positiva, si le interesa, si ya andaba buscando algo así, muy probablemente se va a dirigir a nuestro sitio web o a una landing page que nosotros le proveamos para dejar sus datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que andaba buscando? Los datos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a acercarnos a obtener una conversión, ¿sí? Si nosotros no hacemos ese marketing de contenidos con información relevante, que sean contenidos que le puedan resolver alguna inquietud, alguna necesidad del cliente, ni siquiera vamos a tener la oportunidad de que en redes sociales nos sigan, porque si el contenido no llama la atención, no atrae, olvídese, no lo van a seguir, o sea, de nada va a servir su esfuerzo. Entonces, por eso, marketing de contenidos y social media marketing van de la mano en la estrategia de inbound marketing. Entonces, eso nos acerca a las personas que lleguen a nuestro sitio web, nos visiten, nos dejen sus datos y busquemos la conversión, ¿verdad? Que precisamente este es otro de los beneficios del social media marketing, que nos da una mayor tasa de conversión, ¿verdad? Hay algo que siempre ha sido así, ¿verdad? Que a las personas les gusta hacer negocios con personas. Yo creo que nadie de aquí va a comprar a la tienda Nike y va a pensar que el squash, es decir, el logo de Nike, se va a bajar y lo va a atender. Eso es mentira, eso ni siquiera que estuviéramos en los dibujos animados creo que va a pasar. Entonces, ¿nosotros hacemos negocios con quién? Con el representante de eventos, con una persona. Lo que esperamos nosotros del mundo digital, por eso hay que humanizar la marca, es eso, es que nos atiendan de forma humana, de forma cálida. Entonces nosotros, pues sí que es cierto que nos podemos auxiliar en algún mensajito de predeterminado, pues a veces estamos ocupados y eso se entiende, pero ese mensaje tiene que ser cálido,
tiene que ser casi cercano a como si una persona le estuviera respondiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos mayor probabilidad, porque si usted responde con un mensaje predeterminado de una forma seca, así como, mire, necesito información, y le da una información ahí rápido, ¿verdad? Sin mayor, sin saber exactamente si eso es la información que está buscando la persona, muy probablemente se va a decepcionar o no va a entender y se va a ir, y entonces la posibilidad de poder hacer esa conversión también se va a ir con él. Y esto, si nosotros hacemos bien el trabajo de generar buenos contenidos, obviamente nos va a llevar a más tráfico al sitio web. Y donde tenemos tráfico en el sitio web, ahí queremos los datos. Entonces, fíjense la relación cómo va. Genero buenos contenidos de acuerdo a un buyer persona que yo ya haya trabajado. Y si yo he estudiado bien a ese buyer persona, yo sé que va a estar en una u otra red social en la cual yo voy a exponerlo. Eso a través del social media marketing, sea por temas de contenidos orgánicos, es decir, que no lo pague, o por algún medio de publicidad. Entonces, después de eso, lo que yo hago es generar un interés. Ese interés me va a llevar a los clientes potenciales a la primera etapa del embudo de conversión, ahí donde llegan todos. Y de ahí, después de eso, dejar los datos, empieza la minería, ¿verdad? El poder clasificar o cualificar esos datos, ¿para qué? Para generar una mayor probabilidad de conversión a través del tráfico hacia la web. Entonces, todo realmente está conectado. Cada una de las estrategias que hemos venido viendo en este curso no son cosas aisladas, no son cosas que porque es moda hay que hacerlo, es que tienen un sentido lógico, tienen una conexión entre ellas. Y entonces también nos ayuda a bajar los costos de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que las plataformas digitales de anuncios son mucho más baratas que los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, van a representar un ahorro significativo en el gasto publicitario. No voy a descubrir el agua tibia con esto, creo que todos lo sabemos. Lo más barato que podemos obtener en temas de publicidad son las plataformas de redes sociales. Incluso la de Google AdWords en ocasiones nos resulta un poco más cara por la forma en que se pauta allá. Pero las más baratas definitivamente son las de las redes sociales, las que nos permiten llegar a muchas personas. Entonces, es eso, ¿no? Probablemente leads nos va a salir más barato aquí que en cualquier otra plataforma. Fíjense la conexión que pueden llegar a tener las redes sociales con el tema que hablábamos el día de ayer, los buscadores, ¿verdad? Entonces, tener redes sociales activas, que tengamos muchos comentarios, muchas interacciones, muchos share, muchas reacciones, eso lo que ayuda es a que al SEO, ¿se acuerdan que el día de ayer vimos eso, verdad? El Search Engine Optimization, es decir, que nosotros tengamos optimizado nuestro sitio web para poder ser parte de los 10 primeros lugares en los motores de búsqueda. Entonces, si Google detecta que usted tiene unas redes sociales potentes, ¿verdad?, que tienen mucha interacción, que la gente les comparte, les comenta, etcétera, etcétera. Esto va a influir a la hora que lo posicione en el motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque eso va a sumar. Pues va a catalogar a la marca como una marca legítima, creíble y confiable. ¿A raíz de qué? Pues obviamente ahí van a haber comentarios positivos seguramente de clientes que ya han utilizado su producto o servicio. Y obviamente esto es decirle a Google, oye, aquí estamos también y aquí estamos fuerte. Así que ambos, el posicionamiento en los buscadores y todo lo que hagamos en la red social también tiene que ver al momento de que nos clasifique Google y que lo haga de forma positiva. Otra situación que nos ayuda el social media marketing es que mejora la experiencia. Ustedes tienen que estar conscientes de que cada comentario, sea este positivo o negativo, es una gran oportunidad para dar a conocer el servicio, el nivel del servicio al cliente. O sea, tienen que ver lo que cada comentario es una posibilidad de hablar con un posible cliente. Así sea que esté enojado,
Porque imagínese que está enojado por algo, pero usted al final de esa conversación le resuelve, esa persona va a quedar encantado. Y se lo digo yo por experiencia, que he tenido personas sumamente enojadas por un servicio y terminan tan contentos que a pesar que ya le fue mal una vez, vuelven a comprar. Entonces, la persona que está a cargo de ese departamento o de esas redes sociales, con todo respeto se lo digo, no puede ser el sobrinito, la sobrinita, que solo porque sabe usar las redes sociales ya está hecho, para nada. El manejar las redes sociales de una marca es una gran experiencia y un gran compromiso, perdón, quise decir, que no solo requiere que yo sepa cargar cuál es la interfaz de una red social. O sea, imagínense todo lo que hemos hablado en esta clase, desde conocer al consumidor, construirle su buyer persona, identificar qué contenido sea lo mejor. Yo honestamente, y no es por ofender a nadie, pero no creo que una persona que no tenga preparación para eso pueda generar resultados positivos, positivos congruentes a lo que queremos, que es la conversión. O sea, usted va a poder tener, o alguien que decida por eso, va a poder tener actividad seguramente, pero más allá de eso, o sea, por eso les digo, ¿de qué sirve tener 1,000 seguidores si de esos 1,000 seguidores no te compra nadie? No sirve de nada. Entonces, tenemos que aumentar esa interacción, claro que sí, para que nos ayude a posicionarnos, pero todo esto tiene que llevar un sentido. Y ese sentido es ir y hacer conversiones. Y entonces, para mejorar la experiencia del cliente, nosotros tenemos que tener, básicamente, las redes sociales son el primer centro de servicio al cliente que tenemos, ¿verdad? Porque son directas, porque es el primer lugar donde la gente se aboca para poder preguntar, para poder quejarse, para hacer cualquier cosa, ahí tenemos que tener a alguien. Y obviamente, si nosotros lo hacemos de manera correcta, la relación que tengamos con el cliente o con el posible cliente va a crecer, se va a fortalecer, va a generar confianza, eso le va a generar lealtad con la marca y, como ven, todo un efecto cascada después de eso. Ok, hasta este momento, ¿alguna pregunta, algún aporte? Yo tengo una consulta de redes sociales. ¿Mm? Yo sé que yo también estuve en curso de marketing y me comentaban, yo hice la red social de Facebook de mi empresa en base a un perfil que yo lo creé, o sea, no es un perfil mío ni de otro socio, ¿verdad? Y me decían de que tenía que hacerlo desde mi perfil personal, entonces yo ahorita tengo esa duda, que me decían que mejor quitara la red social porque me lo podía desactivar Facebook. No sé si usted sabe de eso. Tal vez desactivarlo no, pero el problema es que usted tiene dominio sobre el otro perfil bajo el cual se creó la página. Porque si usted no tiene dominio de eso, sí está en problemas. No, el perfil lo creé con el fin de que no estar ligado a mí, la página, sino ya. Al ya otro perfil, que yo creé un perfil falso, digamos. Ajá. Pero siempre ligado para la misma, a la empresa. Vaya, para que no le vaya a pasar nada, que le vayan a bloquear porque a lo mejor no utiliza el otro perfil y lo detecten como perfil falso, lo que usted tiene que hacer ahora mismo es, desde el otro perfil, agregar a su perfil como administrador, ¿verdad? Porque si truena el otro perfil, ahí va a estar usted como administradora, ¿verdad? No le va a pasar nada. Pero si lo deja así, probablemente, yo diría que no le va a pasar nada. Pero para evitar riesgos y que usted no pierda todo el trabajo que ha realizado, póngase, pero como administradora, no se vaya a poner como editora, porque si algo llega a pasar con el otro perfil, no va a tener permisos para más que subir fotos, cambiar portada y todo lo que quiera hacer, poner publicidad, pero no va a poder ni agregar nuevas personas ni quitar otras personas. Entonces, mejor agréguese como administradora. A mí me pasó, no lo que a usted, sino que a la inversa. Yo tengo mi página y de pronto alguien me denunció. No le voy a contar esa historia, pero bueno, suele pasar, me denunciaron y yo empecé a entrar en, wow, ya trabajé allá y este es el único perfil que tengo asociado. Y si me bloqueaban a mí, obviamente se me iba a bloquear la página, ¿verdad? Entonces lo que yo hice es que ahí sí,
yo creé otro perfil de, digamos, como backup para agregarlo como administrador, y si algo llega a pasar, tendré el otro perfil, ¿verdad? Así entonces, que... usted me aconseja que no la elimine, porque me dijeron ahí, yo estaba un poco decepcionada, porque, o sea, yo sé que tengo poquito contenido, que hace unos inicios lo hemos hecho, pero ya tengo seguidores, ya tengo más, digamos, unos 200, imagínese volverlo a crear. No lo borre, pero sí protéjala de esa manera, como le estaba comentando, ¿verdad? Porque, le digo porque, por ejemplo, en oportunidad me tocó atender a un cliente que estaba en una situación que a usted le puede pasar, que había creado alguien la página y perdió el perfil. Y entonces ahí decía página propiedad de ese perfil que ya nadie manejaba, que estaba como bloqueado, ¿verdad? Y entonces habían dos personas, estaba esa persona que había perdido su perfil y otra más que era administradora. Entonces pudimos rescatar y pudimos hacer manejar la página y demás porque había otra persona como administrador. O sea, lo que quiere decir es que el perfil que la creó tronó de alguna manera, lo eliminaron, etcétera, pero la otra persona que quedaba como administradora tenía todo el poder para seguir agregando personas, quitando, etcétera. Usted sabe lo que se hace como administrador. Entonces, por eso yo le aconsejo que se ponga usted su perfil personal como administradora. Eso nadie lo va a saber, solo lo va a saber usted, ¿verdad? Y tal vez otra persona que usted incluya dentro de la administración de esa página, con otro rol diferente, ¿verdad? Pero eso le va a proteger ese trabajo que usted ya realizó. Adelante. Okay. Excelente, ok. Adelante, Mayra. Yo tengo en mi perfil de Facebook, tuve que crear un nuevo Facebook, ¿verdad? Uh-huh. De una empresa que nosotros teníamos de venta de accesorios, de splash, cremas, perfumes originales. Pero Facebook nos eliminaba las fotos porque nos decía que los perfumes no eran originales, pero sí son originales. Entonces no sé a qué se debe. Uh-huh. Quizás violaba algún tipo de política de propiedad intelectual. No sé si algún momento a usted le llegó un correo electrónico de quien había creado la página, y ahí a veces a uno lo denuncian, ¿verdad? Por cualquier motivo. Y si tiene muchas denuncias, entonces pueden llegar a infraccionarle de esa manera, que no le permitan. Por ejemplo, a mí me han pasado un montón de cosas en tanto año de manejar esto, pero una vez me pasó con una empresa que yo tomé una foto de una fuente pública y la utilicé para hacer un contenido. Entonces el dueño de la foto hizo una denuncia, ¿sí? Denunció como propiedad privada esa foto y que nosotros nunca le habíamos pedido permiso. El tema es que yo la tomé de una fuente pública donde no le hacían referencia a esta persona. Por lo tanto, creí que era un contenido público sin derecho de autor. Entonces, cuando yo subí el contenido y empezó a tener un poquito de más visibilidad, el dueño de esa foto, es decir, la persona que lo tomó, se dio cuenta y nos denunció. Lo que pasó en ese momento es que llegó un correo donde explicaba: Fulanito de tal reclama los derechos de propiedad de esta foto, y a uno le preguntaban si tienes evidencia de que esta foto es tuya y no de él, enviar un correo a tal dirección. Entonces, si uno tiene la propiedad o ha comprado esa foto, entonces uno dice, no, sí, yo la compré, di tanto, acá están los comprobantes. Y ya con eso, pues ellos se la liberan. Sí, es correcto, ¿verdad? Pero si no lo es, a uno le toca nada más cambiar el contenido, ¿verdad? Porque pues, ni modo. Sí, porque lo que nosotros hacemos es tomarle fotos a los splash, a las cremas, a los perfumes, a la ropa interior, ¿verdad? Uh-huh. Y subirla, pero siempre nos bloqueaba todo lo que son los perfumes. O sea, son fotos de nosotros, pues. Ajá, son suyas. Sí, ¿qué? Habría que evaluar qué es a lo mejor hay alguna política que están infringiendo, ¿verdad? De quizás los perfumes como tal, es que lo que pasa es que es bien delicado con la propiedad intelectual, ¿verdad? Por ejemplo,
qué sé yo, vamos a mencionar algo, Coco Chanel, por ejemplo. Digamos que Coco Chanel se pusiera los moños y dijera, yo no quiero que nadie suba una foto si no me paga con mis perfumes, por ejemplo. Ellos no lo hacen porque, obviamente, pues ellos ya vendieron el producto, ¿ve? Y cada quien lo distribuye como tal. Pero si alguien hace eso, sí se puede meter en problemas y no la puede dejar subir la foto, por lo menos no la deja que la tenga mucho tiempo. Ahora, si la marca, por ejemplo, usted tiene contacto con el distribuidor, tiene que hablar con él, ¿verdad? Y preguntarle, mira, esta marca tiene algún derecho de autor, porque fíjate que no me deja pasar en Facebook. Para ir averiguando, pero lo ideal es que la persona que creó esa página revise bien el correo que tiene como registro de esa página para que verifique algún mensaje que le están mandando. Y otra cosa que tienen que ver es cuando envían la foto, cuando la suben, qué mensaje les indica. ¿Por qué no la pueden subir? Porque a veces ahí a uno le dicen rapidito o le mandan el correo. Tienen que esas dos vías verificar. Primeramente para detectar cuál es el problema real, ¿verdad? Porque así a priori como me lo dice, no le podría dar una respuesta yo exacta porque no lo estoy viendo, ¿verdad? No sé qué es lo... Pero sí tiene que investigar de esa manera. Tiene que llegar a fondo en eso. Tiene que saber cuál es la raíz del problema para poder hacer la corrección. Es lo que le puedo decir, o quizás la han denunciado, yo no sé, también verifique eso. Hay gente que realmente es un poquito mala sangre, ¿verdad? Que no lo deja trabajar a uno por A o B motivo. Entonces, tiene que verificar todas esas cosas, es la respuesta que le puedo dar. Y si las encuentra y pues me lo quiere comentar, yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Yo tengo otro aporte, tal vez. Adelante. Con eso. Okay. Que también puede ser que ella haga la imagen que ella suba es trabajada, entonces la Facebook tiene como, hoy está más restrictivo porque yo antes donde trabajaba, porque se pasaba tantos caracteres, ya no lo dejaba pasar. Es cierto. O porque la imagen era muy grande, se excedía del tamaño, entonces por eso puede hacer que no se la deje pasar. Incluso en Marketplace también están bien complicados. Yo quise subir un concentrador de oxígeno y me salía que no podía ese tipo de publicidad. Entonces, quizás por Facebook. Sí, es que hay que leer las normas, ¿verdad? De convivencia para no infringirlas. Eso que dice, fue norma, ¿verdad? Porque no me salió en pantalla. Gabriela, es cierto, hay... ¿Qué era lo que subía? ¿Usted lo sube como orgánico o como publicidad? No, como publicidad. Ajá, entonces ahí cobra sentido lo que dice Gabriela, porque si usted, por ejemplo, tiene una imagen y tiene mucho texto en la imagen, no la va a dejar pasar. O sea, tiene que ser un 20% de texto, o sea, sí, chiquitito, o sea, lo más importante, y su logo y la imagen, ¿verdad? Que tiene que ser clara. De ahí leer las temas de privacidad y de las normas de convivencia, porque con el tema que mencionaba Gabriela del oxígeno, como ahora por el tema de COVID y todo eso, pues también hay otras normas que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces hay que leerlo. ¿Cómo lo va a encontrar eso? Usted lo puede poner en el buscador, ¿verdad? Normas de convivencia de Facebook y ahí le va a dar un montón de información en la que usted se puede documentar qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Creo que por ahí va la solución al caso, ¿verdad? Gracias Gabriela. Lo voy a tomar en cuenta. Gracias, Gabriela. Sí, muy bien. Okay. No, ya sabe, y como mi consejo es que lo haga desde una aplicación que se llama Canva. Ahí usted puede hacer su publicidad basada en Facebook, porque ellos tienen como los parámetros para que usted no tenga problemas. Con las medidas, exactamente. Sí, porque, pero con las medidas no tendría por qué bloquearle, porque lo único que a veces hace es que se las redimensiona, ahí le van a salir como cortadas, ¿verdad? Pero se las publica. El que no se las deje publicar, sí es, o el tema que decía Gabriela, de que tiene mucho texto quizás, o que esté infringiendo alguna norma de convivencia, ¿verdad? O privacidad intelectual, etc. Por ahí va, hay que estudiarlo, pero ahí puede ver un montón de cosas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Damas y caballeros. Ok, le seguimos, pues.
Bueno, pues eso, el inbound marketing se auxilia mucho o utiliza mucho el tema del marketing de contenidos. El marketing de contenidos a su vez utiliza el social media marketing para poder exponer esos contenidos y hacer llegar visitas al sitio web. Y aparte de eso, cuando nosotros invertimos en publicidad y se nos viene la avalancha de datos, la avalancha de personas preguntando, que nos abruma, que no sabemos ni qué hacer, entonces llega otra herramienta importante, que es la automatización del marketing. ¿Alguien había escuchado algo al respecto de la automatización? Que nos ayude, que nos aporte. Okay. Bueno, yo había escuchado un poquito sobre que uno puede dejar como las publicidades en Facebook, en las redes sociales que le ayudan, unas aplicaciones. Uh-huh, muy bien, es parte de. Uh-huh. Excelente, sí, es parte de. Ahora bien, la automatización es una herramienta que nos ayuda muchísimo en el tema de, precisamente eso, automatizar algunas cosas, aligerarnos la carga de trabajo, entre otras. Entonces la vamos a ir definiendo para que lo vayamos teniendo como más claro. Esto es una estrategia de marketing digital que complementa el inbound marketing. Y el objetivo es sustituir procesos manuales por software que faciliten el manejo de procesos extensos y tediosos, optimizando la selección de leads y comunicación con procesos. Es decir, todos creo que, pues la mayoría quizás ya hemos pasado por algún chatbot, ¿verdad? Que nosotros escribimos a algún lugar y nos dice, hola, te saluda el asistente Juancito, yo te voy a asistir, ¿qué es lo que necesitas? Y a uno responde y luego el chatbot le vuelve a responder y ahí lo llevan a uno. Entonces, por supuesto que nosotros identificamos que estamos siendo guiados por un chatbot, ¿verdad? Pero la idea de la automatización es facilitarnos la vida, facilitar algunos procesos. Como yo les digo, cuando empezamos a meter publicidad fuerte, empiezan a salir un montón de preguntas que estar una o dos personas atendiendo no sería suficiente, ¿verdad? No al hacerlo en tiempo real y con información relevante. Entonces, por eso nos auxiliamos de los chatbots, de las programaciones en redes sociales, de los famosos workflows que hay en diferentes programas. Hay programas de automatización que saben condensar todo lo que pasa en redes sociales, lo que llega del email marketing, lo que pasa del sitio web, lo que llega a WhatsApp, etc. Claro, son software que nos ayudan muchísimo, pero siempre, aunque esté automatizado y que sustituyamos algunos procesos manuales, siempre tenemos que estar mirando que eso realmente se esté cumpliendo, ¿verdad? Hay herramientas como ManyChat que nos ayuda muchísimo a crear esos workflows. Todo funciona desde el punto en que nosotros detectamos cuáles son las posibles preguntas que una persona va a hacer. Por ejemplo, usted lanza una publicidad de producto o servicio. En el caso de Gabriela, podría lanzar una publicidad de que alquila vehículos, ¿verdad? Y para evitar o para acelerar el proceso de respuesta, ella puede activar un chatbot, el cual le pregunte a la persona preguntas tales como dónde se encuentra, para dónde necesita el vehículo, y dependerá de la respuesta si lo clasifica como un lead que sea cualificado, que sea un posible cliente o no. Por ejemplo, imagínese que esta persona, digamos que en la segmentación nos excedimos un poco el mapa de cobertura que pueda tener la empresa de Gabriela, y de repente a saber cómo es que llegó alguien de San Miguel, ¿sí? Y entonces el chatbot le dice que de dónde escribe, ¿verdad? De dónde se comunica. Y la persona dice de San Miguel. El mismo chatbot debería tener una respuesta automatizada que le dijese, por el momento no tenemos atención en ese departamento, pero muy probablemente en el futuro sí. Agradecemos haberte puesto en contacto con nosotros. Y eso sin que nadie lo haga, sin que un humano esté atrás. ¿Por qué? Porque el humano seguramente va a estar haciendo otro tipo de cosas. O, por el contrario, llega una persona y le
el asistente se presenta y el chatbot, y luego dice de dónde nos escribe. Y dice, qué sé yo, no sé dónde está ubicada Gabriela, pero digamos que esté en el área del escalón, por ejemplo. Y él dice, ah, ok, yo necesito un vehículo y estoy en el área del escalón. Y el chatbot le va a decir, excelente, en un momento un asesor se comunicará contigo. Y entonces esa información llega a un software donde ya la persona lo está viendo y dice, ok, este sí es un lead potencial, o sea, ya es un cliente potencial porque está en mi zona de cobertura, y si está preguntando por algo es porque le interesa. Y entonces cogemos el teléfono y le llamamos y empezamos a generar la labor de ventas. Nos facilita muchísimo. Eso es en un, digamos, en un flujo de trabajo, un workflow cortito. Pero hay unos que son mucho más largos, ¿verdad? Que requieren más pasos, que requieren más respuestas. Todo va a depender del tipo de negocio que tengamos y las necesidades que nosotros tengamos en su momento. Pero la idea es esa, que ese chatbot, que esa pregunta, perdón, que esa automatización fluya de tal manera que nos aligere la carga, como les decía anteriormente. Los beneficios son claros, nos va a reducir el estrés y la carga de trabajo porque va a generar o a responder la mayor parte de preguntas, digamos que en un momento dado a nosotros se nos volvería pesado porque son repetitivas. Entonces, podemos auxiliarnos en eso. Da un fantástico retorno de la inversión y facilita la elaboración de informes. Muchos y quizás la mayoría de las plataformas nos da eso, informes para que nosotros sepamos si lo que estamos presentando en las campañas se está entendiendo o no se está entendiendo. En pocas palabras, si estamos invirtiendo bien nuestro dinero. Entonces, la automatización es importante para el marketing precisamente porque nos ayuda a ser más rápidos en las respuestas, a clasificar a los leads y obviamente a ahorrar nuestro tiempo y recursos. Acá está la respuesta, como les decía, ¿verdad? Con la automatización es posible llegar a una audiencia de una manera más personalizada a través de múltiples canales, administra los clientes potenciales y los convierte en clientes, ¿verdad? En consumidores, recopila y almacena información de los clientes y crea campañas altamente segmentadas. O sea, los beneficios son bien grandes. Ahora, para nosotros poder hacer una automatización, primero que nada vamos a tener que definir los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseamos lograr con esta automatización? Por lo general nos auxiliamos en el marco de los objetivos SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables y realizables, y que tengan una duración determinada. Un ejemplo de un objetivo SMART en función de una automatización podría ser el siguiente, que se desea aumentar las ventas de una tienda en línea en un 10% en los próximos 3 meses mediante el lanzamiento de campañas específicas de marketing por correo electrónico, es decir, el famoso email marketing. Y una vez se sepa hacia dónde se dirige, es decir, que tenemos marcado el rumbo, vamos a saber qué camino tomar. El paso 2 va a ser identificar al público objetivo. Esta yo creo que ya la tenemos mapeada, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y gracias a la tecnología, muchos de estos software o estas herramientas ya nos permiten esa función, ¿verdad? Generar una segmentación dentro de esa aplicación. Obviamente, como nosotros ya conocemos a quién nos vamos a referir, va a ser sumamente fácil hacer esa segmentación. Luego tenemos que elegir las herramientas adecuadas, ¿verdad? Y ahí es donde es clave, ¿verdad? Saber qué es lo que más vamos a necesitar. Y existen soluciones tanto para pequeñas como para grandes empresas. Por ejemplo, si usted está empezando, usted podría iniciar con los mensajes automatizados que le proporciona Facebook, por ejemplo, que nos da, claro, hay que tener cuidado de hacerlo de una forma bastante cálida, ¿verdad? No hacerlo tan cortante, para que la persona que esté interactuando no sienta tan pesada la conversación. Recuerden que hay que humanizar la marca. Y ya si queremos subir el nivel, podemos contratar otro software, como el que les mencionaba, que es ManyChat, que es bastante sencillo de usar, y nos permite integrar plataformas como el CRM y lo que pasa en Facebook, y también podemos dirigir hacia WhatsApp esas conversaciones. Así que esa es muy completa, nada más para que la chequeen en un momento dado.
Y luego hay que planificar la estrategia de contenido, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llamar la atención de esas personas para que nos, se pongan en contacto con nosotros y que empiece la automatización y luego pues nosotros ya entrar a cerrar las ventas? Y hay que configurar los flujos de trabajo. Esta es una de las partes más importantes. Esta y esta, como yo digo, es la formación inicial, ¿verdad? Si usted la hace mal acá, todo se le va a despelotar realmente. Porque si usted, por ejemplo, dice que en mi caso, yo dije sí, que voy a dar clases de marketing, pero si yo no especifico, perdón, si no especifico si son en línea o si son presenciales, la gente se va a enchivolar, pues se va a confundir. Entonces yo, desde el arte inicial, desde la gráfica que voy a utilizar para la publicidad, yo tengo que especificar qué modalidad es, si es en línea o si es presencial. ¿Para qué? Para que ese workflow que yo voy a diseñar sea fácil. O sea, acuérdese que es un chatbot, no es una persona que va a reaccionar y va a pensar la respuesta. Es que el chatbot va a reaccionar de acuerdo a lo que yo le diga. Bueno, hay personas que te pueden preguntar esto, tú vas a contestar esto. Hay personas que te pueden preguntar esto, tú vas a contestar esto. Así funciona un workflow. Así diseño yo el flujo. Entonces, la planificación es bien importante del contenido para no confundir desde ahí y luego crear el flujo de trabajo en función de lo que estamos ofreciendo. ¿Verdad? Luego, por ejemplo, pues podemos tener que nosotros enviamos un correo electrónico para nada más confirmar la información del cliente. Luego le enviamos otro para enviarle más detalles y ahí lo vamos trabajando. El envío de correos masivos podemos manejarlo a través de diferentes plataformas y automatizadas también como lo es MailChimp y otras más que podemos encontrar en el mercado, ¿verdad? Incluso Google tiene una opción de hacer correos masivos. Se me ha olvidado, pero cuando uno va empezando también se puede, porque puedes enviar hasta 100 correos masivos, creo que en un día, entonces también ayuda muchísimo si se es un emprendedor y se va empezando. Esos correos masivos o esas plataformas de correos masivos tienen la ventaja que tienen plantillas y nosotros podemos trabajar en base a esas plantillas. Eso se los voy a enseñar el otro módulo, ¿no? No crean que no lo van a ver, no nos vamos a quedar solo en la teoría, ¿verdad? Y luego hay que optimizar estos flujos, es decir, hay que estarlos mirando, hay que estar viendo que sí se estén cumpliendo lo que estamos esperando que hagan, que estén respondiendo lo que debe responder y que las personas no se pierdan, que los contactos no se nos vayan. Entonces tenemos tipos de automatización del marketing, tenemos por correo electrónico, tenemos automatización del CRM, ¿verdad? Cuando vimos en la semana de las plataformas digitales vimos a HubSpot con su CRM, entonces con la automatización también podemos manejar eso a una escala mayor para sacarle el mejor provecho. Hay automatización de marketing y marketing de ventas. Esto quiere decir que cuando llegan a nuestro sitio web y dejan los datos, directamente pueden llegar a una base de datos y de esa base de datos automáticamente enviarles un correo electrónico o una comunicación de WhatsApp, ¿verdad? De forma directa, sin que nosotros movamos los dedos, pero para eso tenemos que trabajar en todo el flujo de trabajo para que eso ocurra. Y también tenemos automatización del marketing en redes sociales. Este tipo de automatización es de lo que mencionaba o que ya he escuchado Gabriela, que existen plataformas en las cuales nosotros podemos programar contenidos. ¿Se acuerdan que también en la semana de las plataformas digitales vimos una que se llama Hootsuite? En esa podíamos programar contenidos, pero, por ejemplo, Facebook tiene la propia que se llama Facebook Business Suite. Ahí ustedes pueden integrar incluso a Instagram y pueden programar publicaciones, pueden programar mensajes y pueden programar historias también. Entonces, eso también es parte de la automatización. Quizás es la parte más fácil de la automatización, pero ahí está para que la utilicemos. Si nos da tiempo, el día lunes que estaríamos cerrando la semana,
vamos a tener un espacio para que ustedes vean la apariencia del Hootsuite y cómo programar una publicación desde Facebook para cualquiera de las dos redes sociales, ¿verdad? Y viceversa, fíjense que hay otra aplicación que se me ha olvidado el nombre, que permite a publicar desde Instagram para Facebook e Instagram para las dos, ¿verdad? Pero lo más adecuado, yo les recomendaría que lo hagan desde la propia aplicación de Facebook, porque Facebook es receloso. Si ellos detectan que ustedes van de una aplicación alterna, les corta un poco la visibilidad. O sea, ellos realmente lo que hacen es que tiran tu contenido o lo exponen tu contenido durante 10 minutos a las personas que ya le han dado likes, que han reaccionado, que han dejado un comentario o que simplemente siguen la página. Y si en esos 10 minutos nadie reacciona, nadie comenta, nadie comparte lo que se está haciendo, pues realmente te tira ahí al olvido, ¿verdad? O sea, Facebook dice, a nadie le interesó en 10 minutos, no vale la pena este contenido. Y te manda así como que a lo más profundo de la búsqueda. Entonces, mi consejo es que si ustedes quieren tener una mayor visibilidad, les voy a dar uno de mis tips, tienen que entrar a diferentes grupos que tengan que ver con el rubro al que ustedes se manejan, ¿verdad? Si no hay grupos como tal, pues entren a los grupos de ventas y cuando quieran publicar algo que pueda ser de interés, pues lo publican allá también. Y ahí ustedes ya están cumpliendo con una interacción, que es lo que busca Facebook, que tengan una interacción los contenidos para que los dejen más tiempo, para que más personas lo puedan ver en ese momento. Y por supuesto, no lo vayan a hacer directamente desde la página, porque ahí es como meterse un autogol, sino que si ustedes tienen su perfil, háganlo desde su perfil. Si tienen a alguien más que esté en el negocio con ustedes, esta persona también tiene que ser. Entonces, ustedes son los primeros que deben de compartir ese contenido. ¿Para qué? Para que sus amigos lo vean y de pronto alguien de sus amigos les va a interesar y lo va a compartir. Y de pronto los amigos de sus amigos, puede haber alguien que lo interese, etcétera. Y ahí va la cadena. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que ayudarle a la automatización también, ¿verdad? No dejarla solita. Luego hay una automatización en el tema de análisis de datos también que nos genera cada plataforma, ¿verdad? Podemos automatizar, podemos decirle cuáles son los datos que son relevantes y que necesitamos tener más profundidad de información. Pues esos son los tipos de automatización que tenemos, ¿verdad? Sé que es un tema bastante robusto de entrada porque muy probablemente no lo hemos experimentado, pero se puede construir, no es cosa que no lo podamos hacer. Así que vamos a profundizar de eso en el próximo módulo, si Dios nos lo permite, y si ustedes están acá también. Pues bueno, eso es lo que tenía para compartirles esta semana. También entiendo, perdón, este jueves, también entiendo que ya se les mandó una comunicación acerca del siguiente módulo y todo el proceso de obtener el diploma. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, perdón. Yo iba a preguntar sobre eso porque a mí no me han mandado nada. Ok, necesito que a quien no le han mandado nada en el grupo, donde estamos todos, en el grupo de WhatsApp, ahí coloquen algo así como que necesitan saber acerca del tema del diploma, ¿verdad? Que cómo va a ser la entrega para que le reenvíen esa información. Pero debería revisar el correo y revisar los spam antes de hacer eso, por si tal vez a lo mejor se fue por ahí para que tengan la información, y si no la solicitan, ¿no? No pasa nada. Uh-huh. Ok. Ajá. Dele, Jacob. Dele. Nosotros nos mandaron el correo. Bueno, a mí se me mandaron 3 veces en diferentes correos. Al mío, al de la empresa, al de la compañera. Ok. Y así. Pero allí menciona en el correo que se tiene que va a haber un día específico para irlo a traer. Dice, pero en San Salvador. Sí, ¿de dónde nos sigue usted? Santa Ana. Desde Santa Ana, ok. No sé si habría alguna posibilidad de, no sé si de enviarlo de alguna forma.
Fíjense que enviarlo bien difícil porque el día que usted se presente a traer el diploma, ese día tiene que entregar una carta de satisfacción, que también había información de eso en el correo, ¿cierto? Sí, hay que anexarla. Ajá. Hay que anexarla. La carta tiene que ir con papel membretado de la empresa, firmado y sellado, ¿verdad? Por la persona encargada. Eso está claro. Entonces, creo que enviárselo es bien complicado. Sin embargo, las personas que estén en su misma situación deben escribirlo también a la página, ¿verdad? Que ustedes van de lugares lejanos, que posibilidad, a la página, al grupo de WhatsApp, que qué posibilidades hay de que se lo puedan, ¿verdad? Entregar otro día. Yo no lo sé, yo le estoy trasladando una idea de cómo lo podemos hacer. Y también yo voy a trasladar esa duda. Vamos por orden, Mayra y luego Josué. No sé si Jacob le solventó un poquito la duda. También porque yo voy a veces a San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Solamente preguntar si puedo ir cualquier otro día, digamos. Sí, ahí habría que hablar que cómo podemos coordinar eso, ¿verdad? No le doy una seguridad porque yo no manejo eso, ¿verdad? Pero esa es la forma en que podemos hacerlo. Uh-huh. ¿Hay okay. algún formato de la carta, de esa carta que nosotros, o es que el jefe lo tiene que redactar? Voy a evacuarle esa duda también, porque eso sí, no sé si en el correo va a algún formato, ya lo reviso a profundidad, porque yo no he tenido la oportunidad de ver el correo. En el que yo vi no hay ningún formato. Ok, entonces también podemos poner eso en el tema del grupo, ¿verdad? Para que vayamos evacuando esa duda. Le digo si lo preguntamos por los dos medios, más rápido vamos a obtener respuesta. Josué. Josué levantó la mano. Luego vamos con Norma. Con lo que preguntaban los compañeros. Uh-huh. Yo pregunté el día de ahora, hablé con el encargado. Uh-huh. Y, bueno, una de las cosas que él me dijo es que, por ejemplo, lo puede pasar a retirar a otra persona, media vez lleve la carta de que se recibió el servicio, ¿verdad? Y que vaya membretada y firmada y sellada. Eso es lo que él me dijo. Lo que no sé es si se puede hacer otra fecha, pero sí lo puede recoger otra persona. Y con respecto al formato, si va en uno de los correos, uh-huh. ya va el formato como lo quiere el inglés corporativo, ¿verdad? Solo hay que imprimirlo en una página de papel membretado, eso sería todo. Perfecto. Pero ya va ahí el formato. Excelente. Entonces ahí evacuamos un par de dudas también, ¿verdad? A ver, Norma. Solo una consulta más. ¿Y a dónde es que se va a traer? ¿Ahí por la Matías, donde está Insafor? No, Inglés Corporativo, las oficinas están por la Torre Futura, en la Escalón. Okay. Ya han dado más o menos por ahí. Si no, les vamos a hacer llegar la ubicación para que ustedes lleguen. Pero si ustedes han estado por la Torre Futura, si suben, por ejemplo, desde la 75, toda la calle del Mirador hasta llegar al Redondel, toda esa calle se llama el Mirador, al Redondel Luceiro. Antes de llegar al Redondel Luceiro, después de una torre de apartamentos, hay un restaurante que se llama El Rosal. Ahí doblan a mano izquierda y nada, como a 30 metros está Inglés Corporativo. Pero igual se les puede mandar la ubicación, ¿verdad? Para que el momento que vayan, pues no se pierda. Está súper fácil de llegar, la verdad. A ver, ¿quién más preguntó? Mayra, Jacob, ¿alguien más? No sé, ¿tienen otra duda? No sé, porque a mí en el correo incluso me venía la ubicación en Google Map también. Ah, perfecto. Ajá, bye. Era bien completa la información. Sí, hay que explorar un poquito más el correo, porque sí, usualmente envían todo, ¿verdad? Entonces hay que estudiarlo bien. Véanlo bien el día de mañana, tranquilos, ¿verdad? Cuando tengan un espacio. Y si aún así tienen preguntas, ahí nos las pueden hacer a través del grupo para que los encargados del área se las puedan solventar de una manera más rápida, ¿verdad? Yo y como la última consulta. Perdón. Claro, y lo puede ir a traer una tercera persona. No sé, tal vez llevando una copia de DUI o no sé. Sí, de acuerdo a lo que... Perdone, de acuerdo a lo que nos comentaba Josué, que él ya hizo esa consulta, sí se puede, pero no está de más que ustedes también se comuniquen de forma directa, y no es porque dude
de lo que diga Josué, sino que para que ustedes sepan de primera mano y que si tienen otra duda, pues ahí la solventen también. Uh-huh. Adelante, Norma. Para el siguiente curso, ¿cuándo sería el inicio del siguiente curso? Mire, yo tengo una fecha tentativa, pero creo que también va en el correo. No sé, Josué, si nos puedes confirmar, si tú la viste también. Creo que decía el 18 de octubre. Exactamente, esa es la fecha tentativa que yo tengo también. Así que si todo sale bien, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos, ese día estaríamos iniciando. Nuevamente en el mismo horario, ¿verdad? Solo que se les va a mandar una nueva comunicación, creo que va a haber un nuevo grupo de WhatsApp. Pero básicamente la dinámica que hemos tenido y con el tema de la plataforma va a seguir siendo la misma. Ok, gracias. Orden. Bueno, de no haber más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Nos veríamos hasta el próximo lunes. Mañana no se vayan a conectar, que mañana descansamos. Y que tengan buen fin de semana y cualquier cosa, ahí estamos en el grupo. Estamos en WhatsApp, ¿verdad? Lo que necesiten. Descansen. Una pregunta. Adelante. Paso lista. Es que yo entrego tarde. Ah, sí pasé. Y es cierto, usted no estaba, pero lo podemos pasar de nuevo. Eso no hay ningún problema. Sí, no se preocupe. Eso me gusta, ¿eh? Que estén al pendiente, porque ya sabemos que la lista es importante. Ok, vamos a ver. Norma Patricia. Presente. Glenda Natalie. Jacob Isaías. Presente. Ok. Mayra Gabriela. Andrea Ivonne. Ya se fueron. Kimberly Alejandra. Gabriela. Sí, presente. Ah, okay. Hola, no, aquí estoy, pero es que no podía poner los auriculares. ¿Quién es? Estoy viendo la lista, estoy. No estoy bien. Andrea, ah, ok. Creo que estamos las dos. Sí, están ahí. Pero bueno, yo soy Andrea. Ok. Gabriela, Alejandra. Presente. Ok. Josué, Alexander. Presente. Ahí está. Mayra, Lisset y Ricardo. Vaya, ya les cumplí, Josué. Okay. Gracias. Vaya, sabe, a la orden. Vaya, muchachos, nos vamos a quedar acá, descansen y primeramente Dios, nos vemos el lunes con la última clase de este módulo. Buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches.